zela, Gipuzkoako, eta gati lagundu izan du Euskal Kultura, Arantzaren buru dugu, eta asko bakar esateko metodologiari buruz. Hau da, historiak metodoa ditu, eta metodoetan ere berrikuntza daude. Eta berrikuntza horren aditu dugu Pako, eta metan dugu bada gure hartan esatea. Beraz, eskerrik asko eta nahi beso. Bueno, en el próximo día 10 de septiembre daremos una rueda de prensa con un tema del que todavía no se puede hablar, también de esos gordos, esos que impresionarán a los ciudadanos, por una cosa que hemos descubierto hace no tanto tiempo y que, como siempre, forma parte de las tragedias en las que se implican las fosas, los crímenes y los asesinatos. Bueno, desde esta perspectiva yo me acerco a la historia, a la arqueología. Realmente yo llegué a estos asuntos cuando tenía pantalones cortos en Aranzadi y me encontré con que allí se recuperaban restos esqueléticos de cualquier cronología y casi nadie los estudiaba, y cuando los estudiaban solamente se hacían desde la perspectiva del estudio antropológico y físico, cómo era el cráneo, qué estatura tenían, etc. Y de pronto yo, por ser médico y metido en el ámbito forense, empecé a sacar un rendimiento a lo que era la patología forense, que es un poco de lo que vamos a hablar ahora. Y así, entonces, ¿por qué no aplicarla a cualquier cronología, a cualquier contexto y también a este libro? Con toda intención, yo quiero empezar con esta imagen. Un monumento, en Gipuzkoa, que no conoce nadie, que no podéis leer desde ahí, que se sitúa concretamente Villafranca, Ordizia, en Biasaña, exactamente en el cruce de Sentero. Cerca, por ahí mismo, por donde pasaba ese camino real, que ya se ha hablado algo y que, de cual algunos de vosotros seréis los primeristas. Concretamente dice así: el 23 de junio de 1813, al retirarse las huestes de Napoleón, fueron alcanzadas y batidas en este lugar por las tropas aliadas al mando del general Graham. En 1908, casi un siglo después de que esto ocurriera, se hallaron aquí los restos mortales de varios de aquellos soldados. El ayuntamiento de Biasaen, un siglo después, y con motivo de la casualidad de que se encontraran ahí en Sentere, en el cruce hacia Lascaux, estos restos humanos, no dudó en colocar el monumento a gente anónima, a estos restos esqueléticos que nadie pudo estudiar en su momento, pero que se encontraron ahí. No existe nada equivalente entre nosotros en el resto de nuestra geografía. Y este ejemplo lo pongo con toda intención para deciros que se han colocado otros, ¿por qué no?, de la Guerra Civil Española. ¿Por qué, si es posible colocar un monumento a aquellas víctimas anónimas de estas batallas, no se puede hacer lo mismo a otras muchas y de cualquier otra cronología? Esta placa que veis aquí, por cierto, ensuciada, deteriorada, tiene que ver con quienes sufrieron cárcel y también quienes fueron asesinados en la propia prisión de Ondarreta. Y lo pongo a la ley porque estamos en esta ciudad y estamos a poca distancia. Nadie en 100 años ha estropeado esta lápida, y sí, entre nosotros, en cuestión de, diría que pocos días, ha estropeado esta placa que le molesta poderosamente. ¿Por qué utilizo yo este ejemplo que me diréis que no tiene nada que ver y tal como que está de moda el tema de la Guerra Civil Española? Pues que, en el fondo, tenéis que entender que la metodología que estamos utilizando es la misma. La misma con la cual nosotros podemos estudiar una fosa en Chile del año 73 es la misma que se puede utilizar con una fosa de la Guerra Civil Española del año 37. Pero es la misma metodología que sirve para un crimen actual, o la misma que se puede aplicar, y eso hemos aplicado, como veremos a continuación, con lo que son restos esqueléticos de las guerras napoleónicas. Guerras de las que, como pasa siempre, y esto se repite con la Guerra Civil Española, hay más información de las heroicidades y los relatos bélicos, hay una parte que los propios militares se suelen preocupar de recoger, por eso luego se les colocan monumentos en las plazas, etc. La parte menos interesante, la que el ayuntamiento de esa ciudad ha decidido no conmemorar, esa parte heroica
ibérica, donde se sabe el detalle de quiénes fueron los mandos y qué posición ocupaban, hasta el número de cañones y cuánto pesaba cada bala, e incluso en toda nuestra geografía, con fortificaciones y estructuras defensivas que se han conocido, o sea, es una imagen que ha proyectado Iñaki hace un instante, que es el monte Buruncha. Nunca hemos localizado este block house, que se llamaba así, con un terraplén de tierra, una fortificación hecha en madera y que estaba a los lados de este camino real, donde conviene recordar que en el invierno del año 1807 llegaron a pasar por entre nosotros más de 100.000 personas. En varias tandas, hasta 100.000 personas, en no sé cuántos días o cuántos meses, atravesaron el camino real, expoliando, robando, y efectivamente no había capacidad para atender el alimento ni siquiera de los animales que transportaban. Tuvo que ser impresionante para cualquier caserío próximo al camino real en este eje de comunicación ver todos los días y todos los días y todos los días pasando gente perfectamente organizada con buena comunicación. Así que de todo eso sabemos muchísimo. Sabemos, por ejemplo, cómo fueron los combates en detalle en Tolosa. Esto es perfectamente posible, yo no sabría explicar aquí ni me corresponde, pero quiero deciros que de eso sabemos. De lo que sabemos menos es de quienes murieron en estas guerras. Estos son los puntos de la península donde hemos encontrado restos humanos de estas guerras. La verdad es que yo no he intervenido ni he estudiado los ejemplos de Valencia ni los de Zaragoza. Sí he tenido la oportunidad de estudiar los restos de León, los de Valladolid, y después una concentración de puntos que podría ser más amplia, más generosa para lo que es el País Vasco. Pues por casualidades de la vida, porque hay más sensibilidad o porque no se han tirado a la basura cuando se han encontrado los restos. Por ejemplo, en esta ciudad, cada vez que se hace una obra en los márgenes del río Urumea, no es raro que aparezca un esqueleto de estas personas enterradas en los areneros, en esas zonas casi como de playa, que eran lugares cómodos para hacer estos enterramientos. Bien, estos puntos, los que hablaré a continuación, se sitúan por otra parte en ese eje del camino. Pues sabéis que los franceses que iban a llegar a Portugal aprovecharon y se quedaron por aquí, y no es de extrañar entonces que se puedan encontrar más restos, algunos de los cuales están vinculados precisamente a hospitales que montaban los propios franceses. La metodología, da igual para qué cronología, siempre es esta: protección del sitio, observación, fijación fotográfica y videográfica, recuperación, la tarea arqueológica, que suele salir en los periódicos, pero esto antes de llegar a este punto hay muchas otras tareas que hacer. Y después se vendría al laboratorio con esto de la cadena de custodia que ahora se ha puesto de moda y que precisamente para algunos arqueólogos es toda una pesadilla. Cuando vienen encontrado cosas relevantes, no tienen forma de acreditar realmente y demostrar de dónde se han recuperado, se han extraído esas evidencias. Y con esta misma metodología nos vamos a cualquier lugar del mundo, en cualquier esquina, y nos planteamos esta fase concreta de exhumación, de excavación arqueológica, donde hay que andarse con cuidado para no mezclar la mano de este individuo con la mano del lado, para interpretar que este está enterrado boca abajo y este está enterrado boca arriba. Y, en fin, en esto ya tenemos un adiestramiento importante en el equipo como para saber aclararnos, aun cuando uno ve la fosa y le parece siempre que es un laberinto. Bien, imágenes como estos restos se transforma después del trabajo en el laboratorio en dibujos casi más claros que la propia fotografía, donde podemos interpretar entonces cómo la mano de un individuo se va a mezclar con la otra, incluso la de un tercer individuo, y esto tiene mucha importancia cuando lo trasladamos al laboratorio. Bueno, vayamos entonces ahora al primero de los puntos de los que os quiero hablar, porque en Tolosa es donde se ha encontrado la mayor cantidad de restos humanos, de todos esos puntos de los que hablábamos antes. Este sería el puente de Navarra. Tiene importancia entender que el camino real tiene su primera división en Tolosa. A partir de aquí es cuando uno decide irse hacia Castilla o irse hacia Navarra. Tolosa es entonces un punto referencial en esto. Y justamente al otro lado de este puente, el puente de Navarra, a este lado, es donde se encontraron los restos. Los restos aparecieron en el año 1989. Nosotros
No creíamos que eran restos humanos de soldados hasta que empezamos a ver los huesos en directo. Me acuerdo que en aquellas fechas estaba de guardia y el equipo avanzado estaba excavando. Y como se estaba excavando los alrededores del convento de monjas de las Clarisas de Tolosa, a mí mis compañeros me decían: hey, estamos un montón de monjas enterradas aquí, un montón de esqueletos. Qué raro, las monjas y los esqueletos están superpuestos unos con otros. Yo fui, me di cuenta que ninguno era un esqueleto de mujer, que todos eran esqueletos de hombres, que todos tenían en torno a los 20 años y por si faltaba algo, incluso había bastantes lesiones traumáticas. Y así entonces se generó esta información en la prensa en su momento, y hoy día, si hubieran aparecido los restos, creo que habríamos tenido que hacer las cosas incluso un poco mejor, que en este caso se hicieron porque el constructor de las casas que ahí se han construido pues tenía prisa, como pasa siempre, y a veces no existe, no dan cuenta la sensibilidad suficiente ni siquiera a los cargos políticos como para prestar 10 días de tiempo de descanso para que el equipo de arqueólogos pueda hacer la tarea en condiciones. Así entonces tenemos el Puente Navarra, y a este lado, aquí no está el convento de Santa Clara, en lo que eran las huertas, ahí encontramos de nuevo las riberas del río, en este caso el río Oria, esos enterramientos. Si vemos esta otra imagen, este es el camino que atravesando el Puente Navarra nos llevaría a Izaskun, el camino que subiría a Izaskun en su momento, tocando casi las paredes del convento de Santa Clara, y en las huertas marginales, ahí donde se construyeron las casas, aparecieron estos enterramientos. En concreto, se llama Ibarondo el sitio. Hay en Tolosa una leyenda que dice que en el Prado de Ibarondo se encontraría un tesoro de los franceses que no pudieron evacuar hacia Francia, porque había verdaderamente más de un centenar, y por eso su suelo seguirán existiendo restos, enterrados en zanjas, en unos dibujos que hacíamos en aquel entonces, no teníamos los programas informáticos que hay hoy, para poder interpretar lo que eran las zanjas donde están superpuestos los restos. Entonces sería un dibujo no completo de los ciento y pico cuerpos que aparecieron en Ibarondo, todos ellos varones, gente joven. 116, 23% juveniles, es decir, que no tienen ni 20 años, y el 25% de los 115 tenían lesiones traumáticas. Esto fue realmente interesante desde el punto de vista de la antropología forense y la patología forense, entre otras cosas, para aprender. Bien, así entonces en Ibarondo vemos algunas de las imágenes. Cuando uno se ve que hay cuerpos enterrados unos encima de otros, algunos boca abajo, ya te das cuenta que no participa de ningún ritual religioso, a menos que sea católico, o sea, enterrados casi, por así decir, de cualquier manera. Y empezamos a ver esto, que apareciese aquí, que es una fractura, un desplazamiento. Esta punta del hueso tendría que estar aquí. Los demás huesos, estamos viendo la rodilla, la tibia y el peroné están en conexión anatómica. Se ha producido un desplazamiento, esto no lo ha hecho alguien que se tropezó ahí en una patada, ni el arqueólogo, ni porque hubiera tierra encima como una casa que se hubiera caído. Esto es que el individuo se fue a tumbar con la pierna rota de esta manera. Se produce entonces un clavamiento, dos fragmentos, y una pierna queda más corta que la otra, que es el mismo efecto que puede tener alguien que se tiene un accidente, remonta en una ambulancia y ve que una pierna la tiene más corta que la otra y es porque tiene alguna fractura. Y así entonces empezamos a darnos cuenta del interés de esta colección, porque en los restos, que están en conexión anatómica, todo en su sitio, como tiene que ser, aparecían en algunos de ellos fracturas que llamamos conminutas. Fracturas conminutas tienen que ver con ese choque de un elemento con mucha energía cinética, normalmente proyectiles, algo con muchísima fuerza, las balas lo hacen, y que rompen astillando el hueso en un montón de trocitos. Aquí vemos este fémur, completamente roto, con un clavamiento de fragmentos, este pinto de hueso en este punto. Bien, estos serían algunos de los ejemplos impresionantes, y que realmente en la reunión que tuvimos en Italia sobre heridos y muertos en las guerras napoleónicas que eran en el europeo, la colección más impresionante de todas las que se exhibieron allí, verdaderamente son estos 115 soldados de guerra. Y así entonces este ejemplo me sirve para acercarnos a la cirugía de guerra en ese tránsito entre el siglo XVIII y el siglo XIX. El médico principal de todo este tiempo fue Larrey. Jean-Dominique Larrey, que era de Bagnères de Bicorne, aquí al otro lado, vivía al norte del Pirineo, estudió en Toulouse,
va a ser el cirujano más famoso que va a dar este tiempo. Tan famoso fue Larry que en el testamento de Napoleón se habla de Larry. Napoleón en su propio testamento dice: es la persona más virtuosa que he conocido en mi vida. Esto lo dijo Napoleón. Bueno, Larry intervino en 25 campañas, en 60 batallas, en 400 enfrentamientos. Estuvo 18 años con Napoleón. Realmente Larry es, bueno, ya lo he dicho hace un instante, es la persona que se va a dar cuenta de que es muy importante atender a los heridos inmediatamente después de que se produzcan las lesiones. En el tiempo anterior, hasta que llega Larry, los heridos son atendidos a veces un día más tarde o dos días después de que se han producido las lesiones. Son evacuados a hospitales que están lejísimos. Larry es el que inventa la ambulancia. Las ambulancias y la atención de los heridos en el campo de batalla y la necesidad de que los médicos estén en el campo de batalla con sus botiquines, etc., es una cuestión que se le ocurre a Larry. Porque él está viendo toda esta tragedia. Este es el tipo de ambulancia que diseñó Larry para evacuar rapidísimamente. Hubo muchos médicos y militares británicos que no entendían semejante exageración. Distraer tropas con todos estos equipos. Y sin embargo, veremos cómo cambió precisamente la mortalidad. Larry, al cual a veces se ha representado en este tipo de imágenes, con alguna ambulancia, etcétera, siempre una constante, el equipo quirúrgico, el botiquín quirúrgico para las amputaciones y lo que es el método de amputación de forma circular. La amputación se hace sin anestesia en ese momento. La diferencia entre que se corta las partes blandas y se corta el hueso es de un segundo. El cirujano lo que hace es coge el cuchillo con el filo hacia arriba, se coloca así sobre el miembro que va a amputar, le sujetas al herido que se ha podido desmayar en ese momento, aunque a veces hacían bromas con los que se desmayaban, los consideraban muy débiles, pero cogiendo el cuchillo, uno, dos, tres, las cortaba las partes blandas de una tajada entera hasta el hueso, se retiraba y otro con una sierra cortaba el hueso en menos de, no sé, 10 segundos, la pierna ya estaba cortada por completo. Bueno, este es el método circular que estáis viendo aquí. Haces con unos cuchillos redondeados. Esto realmente es un dibujo que representa a Larry. Y en el tiempo posterior se utilizaban de manera parecida. Y la amputación se hacía con sierra y sin contemplaciones, como hemos visto antes. Las líneas de corte más algo que quiebra de hueso. Y entonces, Larry pasa a la historia de la medicina por este motivo. Aparece aquí representado. O por esa otra imagen. En la misma, pero afectada, su botiquín, los heridos. Él diseñó algunas, hizo la tesis doctoral, diseñó algunas técnicas quirúrgicas, por ejemplo, para amputar el brazo desde el hombro, una cuestión dificilísima, incluso en la actualidad. Y la imagen más repetida de Larry es esta, en la que está siendo observado por Napoleón. Larry está aquí, y es interesante la imagen porque nos demuestra un brazo mortificado por alguna lesión traumática importante y una pierna que está también mortificada. Le van a cortar por gusano, ante el asombro seguramente de quienes lo rodearon. Larry, en tan solo una batalla, en la zona rusa, en un día amputó 200 brazos y piernas. Así como la batalla de Borodino, concretamente. Bien. Para que se entienda lo que estoy diciendo, en el siglo XIX, a principios, las fracturas conminutas llevaban amputaciones quirúrgicas con un 50 o 60% de mortalidad. Cuando no se amputaba, se morían todos. Y Larry logró que al menos uno de cada dos muriese. De hecho, todo este tema de los inválidos, que van a volver de la guerra y no morir, pero siendo inválidos, como los hemos visto cuando éramos pequeños, aquellos que habían vuelto de la División Azul, ese tipo de consideración tiene que ver con el esfuerzo a partir de la ley de precisamente no andarse con tonterías y actuar de manera mimética. Y sin embargo hay que esperar a Lister, un británico, que va a desarrollar el método antiséptico a finales del siglo XIX, para con la cura de Friedrich llegar a un 20 o 30% de mortalidad. El siglo XIX se va a caracterizar como consecuencia de estas guerras, incluyendo las guerras carlistas en las que estuvieron los médicos
La primera, concretamente, estuvieron los médicos británicos aprendiendo cuestiones de tipo quirúrgico. Sorprende saber que hay restos esqueléticos de las guerras carlistas que están en Inglaterra hoy, porque los cirujanos finalizaron la guerra, se llevaron los huesos a ver para poder aprender cuestiones de tipo quirúrgico en colecciones todavía existentes. Aquí estamos por encontrar todavía un enterramiento de las guerras napoleónicas. Y esto que estoy diciendo parece que se basa en una opinión, en fin, de un experto sobre huesos, pero se puede complementar porque en el archivo de Tolosa hemos encontrado documentación que procede del convento de San Francisco y del convento de Santa Clara, donde los franceses, evacuando a los monjes y a las monjas, convirtieron los recintos en hospitales. Y por si faltaba algo, en Tolosa, en el archivo, han aparecido documentos como este. Hospital de Tolosa, año 1809. El cirujano, Clavelén. Clavelén es un cirujano que trabajó ahí y hizo lo más parecido a un parte de urgencias que se hace hoy en un hospital. Sorprende que en 1809 la organización quirúrgica, los ejércitos napoleónicos, llevaron incluso a generar un papel donde se está queriendo decir que este hospital ha llegado, este soldado que tiene tal, que procede de tal sitio y que causa baja como consecuencia de la lesión que tenga. La infantería y 500 húsares se acercase a Echauri, un pueblo que tenía 200 habitantes, le cogiese el alcalde, le quemase la casa porque tenía dos hijos en la guerrilla y bueno, pues ya se supone lo que podía pasar, lo que podía suceder. Y esto estuvo a la orden del día, estuvo a la orden del día. Aparte de esto, detenciones. Yo en el documento que hay en el archivo de Navarra, pues he visto hasta 3.000 detenidos, lo que pasa es que algunos están repetidos, ¿eh? Algunos están repetidos. Detenciones, deportaciones. Fueron deportados muchos también, bastantes. Y fusilamientos. Quedan, pues, en muchos kioscos, quedan los monumentos, pues, por ejemplo, en la carretera de la autopista, pues, a la salida de Pamplona, en el polígono de Aralea, donde le creo. Es en este momento, en otoño de 1812, cuando Mina decreta el bloqueo de Pamplona. O sea, cerca Pamplona, cierta distancia, porque realmente no tenía artillería contra la plaza, y impide la salida de los franceses. Ya, directamente, impide la salida de los franceses. Pero es en este momento, cuando es verdaderamente bloqueo. Impide además que haya intercambios económicos, que la gente vaya a vender lo que sea, pan o verdura, lo que sea. Y además con penas gravísimas. Aquí hay un inglés que señala que un guerrillero que estaba allá, bueno, un guerrillero, uno de Mina, iba un mocete, un señor, un joven, ocultando comida para venderla a los franceses, un cuenco, lo agarró detrás, lo coló, para que lo sabías, por todas partes eran mortales. Y de hecho, también las exacciones que hacía Mina, pues, no se quedaron atrás, aunque claro, pues, se veían desde otra perspectiva. Lo más importante de este momento es que Mina, esto es interesante para ver, o sea, lo que sucedió en el país y lo que pudo haber sido de haber tenido otros planteamientos. Porque de hecho, el país queda libre, o sea, queda bajo control de fuerzas que han nacido en el país. No españolas, no inglesas, no alemanas. ¿Eh? En 1812. Y es capaz Mina de reconstituir las instituciones del reino. Por ejemplo, un tribunal de carácter civil que sustituya al Consejo Real, bueno, al Consejo Real, a la Real Corte, y que va a ser el que desarrolle a partir de ese momento las funciones judiciales. Al principio incluso llegaba a decir, bueno, desde el campo del honor, firmado en el campo del honor, todavía no tienen asentamiento. Pero ya a partir del otoño de 1812, el señor se establece en Sangüesa y como auténtica capital administrativa de Navarra. Bien, otros aspectos. Bueno, también se establece un sistema de una hacienda. El Roncalés Bruchaga, colaborador con Mina, pues restaura lo que se llamaban las tablas, que eran, pues, los impuestos que se ponían a las exportaciones e importaciones
eran muy pequeños, eran muy pequeños. En realidad no, no era una política aduanera lo que se seguía, sino más bien pues, cobrar dinero para, en teoría, en principio, para los tribunales. Pero bueno, Mina lo empleó para otras cosas. Creó las tablas, creó también, sistematizó pues, las requisas de comida y demás. Bien, todo esto naturalmente dio lugar a importantes guerras. En la primavera de 1813, a esta concentración de soldados en los hospitales o en lugares habitados para ello, llevaba a los desastres más absolutos. El hospital, el lugar donde estaban los heridos, se conocía por el olor que había mucho tiempo antes de llegar al edificio. En la parte de la ciudad donde estaban los heridos, la putrefacción era tan grande que era como un basurero que tuviéramos en el núcleo de la población. Y así se describen algunas de las situaciones catastróficas que realmente han sido la gran preocupación de todos los ejércitos, de todo que están nuestros días, cuando de pronto se desarrolla una enfermedad de infecto contagioso. El hambre, el hacinamiento, el frío, el cansancio, llevaba precisamente al desarrollo de todas estas enfermedades de infecto contagioso. Bueno, he hecho un comentario a Lister, porque el siglo XIX se va a caracterizar entre lo que es el avance de los médicos franceses y el avance de Lister, y Lister descubre lo que es la sepsia y la antisepsia, ya se da cuenta que el instrumental hay que lavarlo. Utiliza el fenol, echan fenol sobre las heridas, y esa idea de desinfectar nos llega hasta nuestros días mediante el hipoclorito sódico o el yodo, llega a reducir enormemente la mortalidad. Después, con la cura de Friedrich, que es una técnica quirúrgica de cómo se manejan las heridas, pues, digamos, nos situamos en los tiempos modernos. Aunque fue Trueta también, un médico español de la Guerra Civil Española, el que descubre algunos de los tratamientos sobre fracturas. En fin, serían personajes que han entrado a la historia de ese modo. ¿Y qué ha pasado en esta ciudad? En Donosti. Pues que en los patios del Museo San Telmo también encontramos restos humanos. Se hicieron obras, seguramente han desfigurado una parte de lo que nosotros encontramos recientemente, tanto en el interior, en las galerías, como en este patio, en donde se hizo artificialmente esta especie de pozo. Existe un pozo que nosotros descubrimos en una región arqueológica, pero desplazado, es una cosa casi ornamental. En realidad, el año 1997, con motivo de la última restauración que se hizo en San Telmo, nosotros pedimos al ayuntamiento, nos dejaron, siempre digo estas cosas, porque hay falta de visión, hay falta de comprensión, parece que es una extravagancia de cuatro arqueólogos, nos dejaron poder intervenir arqueológicamente aquí. Esto está hecho un patatal, como estáis viendo, pero en fin, la obra nos permitió trabajar en el subsuelo, a partir de que lugar del mundo se había hecho una instalación arqueológica que hubieran venido miles de niños y de gentes a poder ver cómo se analizan los vestigios del pasado. Nosotros ahí, entre cañones y grúas, pudimos hacer una pequeña excavación en ese patio, del cual quizá nunca se haya fijado, pero este patio de San Telmo, que estaría aquí, en realidad no es cuadrado. No, dentro del patio no se da cuenta, es un patio que es rombolgado. Tiene alguna pequeña trampa. Pues bueno, ahí encontramos estos restos, algunos enterrados en fosas, es decir, que se han muerto por las lesiones traumáticas de forma cinética, y otros enterrados aisladamente. Estas serían algunas de las fosas que pudimos descubrir, algunas de las enteras con vestigios arqueológicos que están en profundidad, que nosotros no pudimos trabajar porque no se nos dio ni el permiso ni el tiempo suficiente, pero se rescataron algunos restos humanos que sí se conservan, y de todos ellos, en los 33, vimos que había dos fosas triples, 5 dobles, 27 simples, y que la gente era mejor, de 20 a 40 años. Pudimos poner una serie de medidas allá y descubrir la idea de la gente joven a partir de lo que es la falta de presión de los núcleos artificiales. Nosotros sabemos que el niño no tiene 20 años porque todavía no había completado la valoración esquelética y hubiera crecido más en estatura. Esto lo podemos ver fácilmente. Esto sería el último de estos, los últimos que ya extraíamos de estos lugares. Que para nosotros no es nada, pero quizás hay que saber descubrir en qué parte de todo esto estaría la evidencia a la visión traumática que hay. Por ejemplo, en este otro, donde la pierna derecha, que era de arriba, no se entiende, y en la pierna izquierda vemos una fractura, con un desplazamiento. Esta fractura es lo que lleva a este individuo casi razonablemente por una madrena a la muerte. El hueso dado la vuelta y el mismo hueso visto en el laboratorio con los análisis que hacemos posteriormente.
Y así entonces en la ciudad, San Telmo, encontramos pocos ejemplos, pero algunos, con proyectiles de arma de fuego, las esferas redondas, incrustado en el tórax. No está ni atrás ni delante, está entre las costillas, dentro de lo que es la cavidad torácica. Y esferas de ese tipo que nos hablan de la crueldad de la guerra. La intervención necrológica acabó y se hizo la restauración, y hoy día el patio de Castro San Telmo se encuentra de esta manera. Al mismo tiempo y cerca de la ciudad, en la Sierra Nevada, también hemos encontrado restos humanos. Tenemos la duda de si son de las guerras contra los franceses o de la guerra previa a la de la Convención. En este lugar, próximo a la iglesia, se hizo una excavación arqueológica. Aparecieron una fosa múltiple y después tumbas individuales. En la fosa múltiple solo, porque apareció un proyectil de plomo y alguna colección traumática más, interpretamos que tiene que ver con las guerras. Después, a partir de ahí, se ha sido utilizado para enterramientos normales. Y tenemos lo mismo estas esferas metálicas, que son así. Incluso, para sorpresa nuestra, uno de los muertos enterrados en la Sierra Nevada tiene hecha la autopsia. Esta forma de abrir el cráneo es exactamente igual como se abre hoy. Entonces se ven las marcas de la sierra que ha provocado aquí unas rayas allá por donde ha transitado la propia sierra. Que lo hubieran hecho la autopsia es algo sorprendente, pero quizás no tanto si tenemos en cuenta que los cirujanos franceses hacían autopsias. ¿Cómo que las hacían precisamente para aprender? El nivel de organización y de conocimientos era alto y también ellos a veces se producían lesiones artrósicas, una artrosis de cadera monumental, o incluso estas manchas que veis aquí de posición de hueso que nos dan la idea de que existió una infección, seguramente con cuestión traumática, dorsal, extremidades, etc. Esos pegotes de hueso neoformado. De hecho, había información de archivo como para poder saber algunas de las cosas que han ocurrido entre nosotros. La guerra de Convención coincidió con la crisis demográfica, los años que precedieron la guerra fueron de malas cosechas de hambre, eso provocó un aumento de la mortalidad, siempre lo mismo. La anterior se añadió una epidemia de fiebres púrpuras contagiosas, siempre lo mismo, como va a pasar en San Sebastián cuando finalice la guerra. O en las partidas de defunción de la parroquia, en este caso la Sierra Nevada, se registra en este periodo la muerte de prisioneros españoles que mueren en el pueblo, así como también extranjeros, uno portugués y otro belga. De hecho, algunos de los cráneos de la ciudad de tiene una lesión por corte de un mandoble hecho por un sable o una espada. Ya no es un disparo, pero este corte que viene de aquí, hacia la marca hasta aquí, produce un arrancamiento de hueso hacia arriba, no todas las imágenes son demostrativas. Y también en la ciudad de Rafa, igual que en restos de aquella época, hemos encontrado las marcas que tenían entre los dientes por el uso de pipa para fumar. Las pipas de caolín, que producen un desgaste tan brutal como el que veis aquí. La forma en cómo se sujeta la pipa, se movía la pipa y llega a producir esos huecos. En este caso hay una proporción algo impresionante, igual que aquí tenemos estos surcos, estos, y este que se produciría por aquí, o este otro, o este que estáis viendo aquí, que son ejemplos realmente increíbles. Nos hemos encontrado también en tiempos posteriores pues el uso de las pipas de fumar ha llegado hasta nuestros días. Pasó esto. Ha llegado hasta nuestros días, hasta el extremo de que fotografías del siglo XX a pastores de la Sierra Nevada todavía mantienen este tipo de pipas de arcilla de caolín que pueden estos desastres. Bueno, y por lo mismo se han encontrado restos en Vitoria, que han sido menos estudiados, han sido hallados hechos por casualidad, en obras en el centro de la ciudad. En este caso, en la calle Fueros, en Talumo, en un sótano, aparecen enterramientos en fosa, enterramientos masivos de unos cuerpos y otros, sin lesiones traumáticas. La verdad es que en Vitoria se sabe que murieron por cuestiones epidémicas muchos de los soldados que estaban acantonados allá, y en otra parte de la ciudad de Vitoria, en este caso en un solar, en una casa, aparecieron también muchos enterramientos de este tipo. Cuando vemos reposición, contacto de los esqueletos con otros, sabemos que se han sido enterrados prácticamente el mismo día. Esto no es enterrado uno y venir dentro de un mes y enterrar a otro, sino que son enterramientos a menos por cuestiones epidémicas, y de hecho en Vitoria apareció también una pierna amputada. La línea de corte, una imagen interesante tomada en sitio por los arqueólogos, que para este momento de la película todo el mundo se ha hecho olvidar.
Y el ejemplo lo podemos extender a otros lugares muy lejanos. El más estudiado ha sido el de Vilnius, con la batalla en este lugar de Rusia, donde en la zona de los areneros próximos al río se encontraban miles de esqueletos de personas que murieron por frío y por hambre. Es una investigación en la cual se han publicado algunos resultados muy interesantes. Esto de investigación me hicieron los franceses, fueron, se les permitió con la noticia que se han encontrado restos, pues poder rescatar adecuadamente. Y veis aquí unas imágenes casi idénticas a las que alguna vez, con menos cantidad, han salido en las esquinas del río Urumea. Bueno, son imágenes de la intervención arqueológica y los objetos personales. Lo interesante de Vilnius es que salen con la ropa. Así como en Igarondo nos damos cuenta que los cuerpos, cuando se enteran, están desnudos, les envuelven en una sábana blanca y lo más que tienen son unos alfileres para sujetar la sábana en el momento de hacer la mortaja. En el caso de Vilnius, están enterrados tal y como se murieron, por frío, etc. Y aparecen los objetos personales. Esto es muy interesante y aquí esta oportunidad no la hemos tenido, como digo. Y aquí veis lo que fue la concentración por su proposición de estos restos en Vilnius y algunos otros más que se han llegado a recuperar en este lugar concreto. Bueno, objetos personales, hebillas, zapatos, calzado, que tiene un nivel de preservación también muy superior. Claro, es que todo depende de donde te entierres, ¿no? En Rusia, claro que hace ya humedad y frío, pero de pronto si los restos entran congelados prácticamente al subsuelo, no van llenos de moscas, bacterias incluso funcionan peor. Esto puede ser un clima húmedo como el nuestro, donde la putrefacción puede avanzar y descomponer por los tejidos, las ropas, etc. En el caso de niños, la verdad es que los hallazgos son excepcionales, objetos personales, etc., han podido abrir, por supuesto, el tiro de la flor, de las piedras, de las de terminal, para las chispas, los fusiles, etc., algunos objetos religiosos, sería quizás la colección o conjunto mejor estudiado de todos los que se han encontrado. Y como nos ocurre a veces también paralelismos que yo estoy haciendo desde el principio más sorprendente, aparecen dedales, los soldados llevan dedales y agujas para coserse la ropa, y estos objetos suelen aparecer también en víctimas de la guerra civil que están en las cárceles. Y entonces, así las cosas, quizás con toda su intención, con el apoyo del ayuntamiento, hemos hecho una tarea que habéis visto en los medios de comunicación en el Monte Urú. Alguien ha dicho, pues hay una tontería ir a un sitio donde sabes que vas a encontrar los restos humanos. Pero nosotros estamos tratando de dar una cronología al origen del cementerio del Monte Urú y a la posibilidad que hubiéramos encontrado lesiones traumáticas incluso. ¿Por qué no? También algunos proyectiles, algunos miembros amputados con esa referencia a Segarra, a Vitoria, a Tolosa, etc. Bueno, en el caso del Monte Bull había otro antecedente que ya una vez he comentado, que en los años 80 y tantos hubo un incendio muy importante en el Monte Bull en el mes de agosto. Se quemó toda la ladera al norte, se quemaron muchos pinos y todo un matorral, y al quemarse, yo tuve la oportunidad de ir, se manos a jugar el guardia, etc., apareció un esqueleto, un cráneo, bastante lejos del cementerio de los ingleses. Yo en aquel tiempo, quizás era un ignorante, pensé que eso procedería del cementerio de los ingleses, pero luego siempre he creído que si se inaugura el cementerio con oficialidad, todo el tema del cementerio de los ingleses, tiene que haber algún precedente que tranquilamente nos puede llevar, ¿por qué no?, al final de la guerra o a la guerra contra Napoleón. Quizás algunos de los que se están moviendo aquí sencillamente van a ser enterrados en la proximidad, en un sitio que no mueve si no contaminan las aguas, o sea, en la ladera norte, que luego, por tradición, se va a convertir en un cementerio. Esa ha sido, como es, una tarea realizada por gente joven de los institutos, con un nivel de organización, algunos han comprendido lo que hemos querido hacer, pero esta gente joven yo creo que también se ha entusiasmado con una parte de la historia, y recordando ese objetivo que preside la conmemoración en la ciudad, que es no hablar de la heroicidad cronista, fotógrafo de una guerra, en este caso a través de los dibujos, hoy día esto se hace con fotografías, y que no solamente se muere la gente por la violencia y la crueldad desproporcionada, sino también que la gente se muere por el abandono, por la falta de higiene, por la falta de alimentación. Una conferencia con lo que yo, bueno, una charla, esto no es una conferencia, una charla como la que yo estoy dando hoy aquí, la podría haber dado muy bien Iñaki Barriola, médico. Iñaki Barriola
médico humanista, escritor, descansable, actual de la Universidad de Alicón, todo un edificio, promotor de los estudios universitarios en Guipúzcoa, médico condenado a muerte en la guerra civil española, que sobrevivió y que, si habéis conocido sus libros escritos sobre cómo fue esta vivencia, es impresionante como médico en las cárceles de Madrid. Y realmente, si algo escribió Ariola que a mí me conmueve absolutamente y que casi nadie ha leído, es el libro publicado por la Real Sociedad de las Comunidades del País, titulado El enigma de la muerte de Napoleón. Nadie en el mundo ha escrito con más claridad sobre la muerte de Napoleón. Iñaki Barriola, como médico, escritor, conocedor de la historia, relata con toda perfección cuál fue la razón por la cual murió Napoleón, frente al envenenamiento o el cáncer gástrico que padecía. Era digestólogo y sabe entonces de qué estaba hablando. De Iñaki Barriola se conoce en algún texto, porque dio alguna conferencia sobre esta cuestión, y se habla de esta guerra desoladora, donde incluso en el tiempo posterior murieron hasta 1.200 personas en pocos meses, quizá por fiebres tifoideas, no es lo mismo que el tifus que las fiebres tifoideas. A veces con esto puede haber un poco de confusión, incluyendo el comentario del paludismo a esas tierras anegadas y abandonadas con poco drenaje que llevaron quizás al desarrollo de un problema de fiebres paludistas. Yo no lo sé, eso ya se está investigando. Y verdaderamente no es para extrañarse. Siempre en los tiempos de posguerra, por los déficits de alimentación y de higiene, se producen estas cosas. Y estas las sufren precisamente la población civil. De hecho, una parte de este texto titulado La medicina de los terratenientes del siglo XIX, con motivo de unas conferencias que dio en la biblioteca Doctor Camino, nos llama la atención. Algunos de los médicos de aquel tiempo pidieron por favor al ayuntamiento que retirasen, finalizada la guerra, retirasen las tropas y los heridos que todavía permanecían en los hospitales de esta ciudad, porque estaban convencidos de que era la fuente del problema para la población civil. Se necesitaba, claro, que se los dieran a la parte, que se retiren, que se vayan a su sitio, porque no hay manera de corregir lo que fue el desarrollo de ese pues, problema de carácter infecto contagioso o de tipo epidémico. Y las cifras quizás no sean exactamente esas, pero si en 5 meses murieron 1.200 personas, realmente es como para llamar la atención que la conmemoración no solamente tendría que estar en el año 13, sino también en todas las escuelas posteriores del año 14 y el tiempo posterior que vivió la ciudad totalmente arruinada, con miles de familias que vivían en la noticia. Nada más.